Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que hay que poner límites ante aquellos que niegan y pretenden restringir los derechos y libertades fundamentales a determinados colectivos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arizketa. He de decirle que cuando leí la pregunta pensé que se había equivocado, pero veo que insiste. Los derechos fundamentales no son de ningún colectivo. Los derechos fundamentales son individuales, ¿o no? Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, presidente. Miren, el 14 de septiembre del 2021, en el Parlamento Europeo se aprobó con 427 votos que las parejas del mismo sexo sean reconocidas en toda Europa, es decir, que los derechos de un matrimonio igualitario también sean los mismos derechos en países como Polonia, Hungría. Entre esos 427 votos no estaban los de ustedes, señores de la derecha, como tampoco lo estaban cuando en julio pasado se aprobó una sanción a Hungría por su ley anti-LGTBI. Mire, señor Mañueco, la pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes con qué derecha están? ¿Con la derecha europea, centrada, moderada, de Angela Merkel y Ursula von der Leyen e incluso de Esteban González Pons? ¿O están con la derecha de Orbán, Abascal, Isabel Díaz Ayuso y Casado? Señores de la derecha, ¿saben qué pasa con ustedes? Que cuando se trata de dar un paso al frente en la defensa de derechos y libertades de determinadas personas, ustedes nunca, nunca están a la altura de este país. Miren, como no lo estuvieron en este momento tan importante para este país, 30 de junio del 2005, en este país se aprobó el matrimonio igualitario. Y eso debería ser un orgullo para todos, no solo para la bancada socialista, que lo fue, no solo para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no me cansaré de decir, es el presidente que más ha hecho por la igualdad en este país y por reconocer derechos y libertades. Ni siquiera lo debería haber sido solamente para el colectivo LGTBI, porque ese día hicimos que ciudadanos que hasta entonces eran considerados como ciudadanos de segunda, por amar libremente, fueran considerados ciudadanos de primera. Porque ese día el orgullo debería ser para todos. ¿Saben por qué? Porque este país empezó a ser un país de primera. Pero miren, ustedes hicieron lo que siempre hacen, y es recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional. Y 7 años después, uno de los suyos, y gracias a nuestra ley, pudo amar libremente y en plenitud gracias a la ley que había hecho el Partido Socialista. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que nos diferencia a nosotros de ustedes. Porque, como dijo Pedro Feloro, en nuestro modelo de sociedad caben todos, en el suyo solo caben ustedes. Y es que, mire, señorías de la derecha, frente a los que generan odio, porque tenemos que decirlo alto y claro, sí, señorías, la ultraderecha y Vox genera odio, porque cuando se dicen cosas como si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos, se está generando odio. Y frente a eso solo cabe una respuesta, la que da la derecha centrada y europea y la que damos todos, que es poner pie en pared, poner diques de contención y poner líneas rojas. Pero frente a eso, ¿qué hacen ustedes? Ustedes pactan con ellos. ¿Y saben por qué? Porque sus actos, lo que nos dicen, que su única preocupación, y lo digo con pena y con muchísimo pesar, es ocupar el espacio de la ultraderecha. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arizketa. Bueno, yo quiero recordarle que está usted en el Parlamento de Castilla y León o en el Parlamento Europeo, pero silencio. Y que se está dirigiendo, en este caso, a otra persona que pertenece a un grupo político que ha votado todas esas cosas y unas cuantas más que no han votado ustedes. Pero cuando le decía que los derechos son individuales, se lo decía porque es que cometen ustedes un gravísimo error. Empieza a ser preocupante en este país. Los derechos fundamentales dicen, entre otras cosas, que toda persona acusada de cualquier delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia. También en este Parlamento tiene derecho a que se presuma de su inocencia. Tiene derecho al honor, también en este Parlamento.
Tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, a cambiar de religión. Y tiene derecho en Hungría. Y tiene derecho en Polonia. Y tiene derecho en Cuba. Y tiene derecho en Venezuela. Y tiene derecho en Arabia. Y tiene derecho en Irán. En todos esos sitios donde ustedes votan según convenga. Ha mencionado a Zapatero, que de repente en 3,5 décimas ha quitado el puesto de mejor presidente a Sánchez. Ha sido un cambio espectacular. En la misma sesión hemos pasado de una cosa a otra. Es una especie, en fin, de los grandes superhéroes del socialismo. Pero, mire, Zapatero, ese gran superhéroe, ha hecho un papelón en la Venezuela de Chávez digno de pasar a la historia de la ignominia en la defensa de los derechos y la libertad. Dice usted, que el orgullo debería de ser para todos. Recuérdeselo al señor Marlaska y sus declaraciones cuando agredían, injuriaban y pegaban a nuestro grupo político en la manifestación del orgullo. Y lamento decirle, señora, que ya lo que no es admisible es que usted diga que en este país se ama libremente gracias a ustedes. Aparte de una cursilería, es una estupidez.